Desde Valledupar, tierra de encantos y de folclor, les damos la bienvenida a César, Lo Hacemos Mejor, el espacio institucional del gobierno Lo Hacemos Mejor. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Gobernación del César, en Instagram, arroba GobCesar, en Twitter, arroba GobDelCesar y en YouTube, Gobernación del César. Suscríbete. El gobierno Lo Hacemos Mejor entregó ayudas técnicas para la población con discapacidad en el César. A la fecha, se suman más de 700 familias beneficiadas en todo el departamento. 1,000 adultos mayores volvieron a sonreír gracias a la Gobernación del César, con su programa para una mejor nutrición, que entregó prótesis dentales para esta población y kits de higiene oral. El Plan de Infraestructura Educativa, el primero de la historia del César, es una iniciativa que pronto será realidad. Por Becerril inició el recorrido de socializaciones de este proyecto del gobierno Lo Hacemos Mejor. Con la fase final del proyecto de expansión de redes de gas domiciliario, el gobierno del César garantizará la prestación de este servicio para 519 familias de los estratos 1 y 2 en el municipio de González, al sur del César. El gobierno Lo Hacemos Mejor hace presencia en el municipio del Copey, haciendo entrega de apoyos técnicos a cada una de las personas necesitadas. Bueno, sí, un agradecimiento al gobernador, a la señora Cielo, por este gesto tan bonito, ya que acá de veramente se necesita esto. Hay muchos discapacitados que quieren seguir adelante, pero por motivo de no tener una silla de ruedas, no tener una muleta, no tener esto, pues están estancados allí. Muchas gracias al señor gobernador, a todo su gabinete, por este gesto tan bonito. Le doy gracias a él, le doy gracias. Se lo agradezco con esta silla de ruedas que me ha regalado. Me sirve para ya las citas médicas, me sirve para todo. Le doy muchas gracias. Que Dios lo bendiga con todo esto que hace con los discapacitados. Debido a los inconvenientes de mala nutrición, baja autoestima y problemas bucales en los adultos mayores, el gobierno Lo Hacemos Mejor realizó en los 25 municipios este programa que beneficia a los abuelos, quienes ahora recuperaron su sonrisa y con ellas las ganas de seguir viviendo. Bueno, en todo el departamento del César tenemos 1,000 beneficiarios de este programa. El año anterior también tuvimos 1,000 beneficiarios. Lo que ha querido el señor gobernador y la primera gestora es mejorar la función masticatoria de todos estos adultos mayores y así mejorar sus condiciones nutricionales. Si bien es cierto, es importante para su autoestima que los adultos mayores tengan toda su dentadura, para nosotros lo más importante es que ellos mejoren su calidad de vida, su calidad nutricional, porque encontramos muchos adultos mayores que tenían algunas dificultades nutricionales. Los abuelitos mostraron su nueva sonrisa y manifestaron su agradecimiento con la administración departamental al mejorarles las condiciones de vida porque habían perdido piezas dentales. Me siento muy bien y contenta y alegre, porque esto es, sí, me siento bien con todos. Me ha cambiado muy bien, me queda eso sí, ni me asienta ni nada, me quedó como si la tuviera hacía tiempo de tenerla. Ahora tenemos una sonrisa muy feliz, que nos sentimos a gusto para pelar los dientes donde sea. Y gracias por todo lo que nos han hecho. Feliz porque uno con los dientes nuevos, donde se ría, se siente feliz, no le da pena nada. Ya. Parece algo muy importante tanto para nuestra institución como para nuestro corregimiento, porque verdaderamente algunas cosas, algunos beneficios que nos están ofreciendo nos hacían falta en nuestra institución. Los diseños son muy, muy bien estructurados, se ve que pues están desarrollados para que se ahorre en la parte ambiental. La luz, la parte de ambientación, no se va a utilizar lo que es aire acondicionado, sino que va a tener climatización interna del proyecto.
Estas son las opiniones de estudiantes y docentes de la institución educativa Ángela María Torres Suárez del municipio de Becerril, escuela por la cual inició la socialización del Plan de Infraestructura Educativa, primero en la historia del Cesar. Un proyecto pensado y diseñado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Es un programa que buscamos fortalecer la infraestructura educativa del departamento del Cesar. Es un programa realmente organizado por nuestro señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien le nace la idea por el amor que le tiene a los niños del departamento. El Plan de Infraestructura Educativa transformará a 40 escuelas en todo el Cesar. 5 de ellas ya están en fase de licitación por 33.281 millones de pesos. Recursos propios del gobierno, lo hacemos mejor. Se trata de la instalación de acometidas domiciliarias del servicio de gas licuado de petróleo que adelanta el gobierno Lo Hacemos Mejor, en articulación con la Alcaldía de González y la empresa Proviservicios S.A.E.S.P., como cierre del proyecto adelantado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Minas y Energía. Es una apuesta muy importante que indudablemente dignifica la vida de los habitantes de esta bella población. Son 519 usuarios que reciben el subsidio del señor gobernador, 280 del estrato 1 y 239 del estrato 2. Pero también importante resaltar que se beneficia el corregimiento de San Isidro. Se dignifica la vida de esta población, se acaba un problema histórico y está la gobernación cumpliéndole a la gente tal y cual se anunció en el plan de desarrollo. Muy bueno, porque es... No tenemos que comprar ese gas tan caro que lo compramos. Y es un beneficio para todo el pueblo de González. Sí, se le cambia a uno la vida porque ya comprar un cilindro de gas en 75 ya uno no puede. En cambio, así, un beneficio muy bueno. El trabajo consta de la instalación sin cargos por conexión para las familias beneficiarias del conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público desde la red principal al inmueble del usuario residencial. Se espera que para el mes de febrero ya se pueda prender la llama en los 519 viviendas. Y adicionalmente es un proyecto que también beneficia y ayuda al proceso de reactivación económica porque están generando más de 50 empleos directos. Las personas de González no van a tener que sacar un peso para la instalación del gas en su vivienda. Por eso nuevamente quiero darle las gracias a Luis Alberto Monsalvo por esta importante obra, por esta importante inversión en nuestro municipio, por querer al Cesar y sobre todo a nuestro municipio, a González. Recibimos con alegría este tipo de proyectos porque, claro, obviamente pues es un antes y un después. Nosotros como trabajadores agradecemos por el empleo y también por el cuidado que nosotros mismos le vamos a dar al trabajo. A continuación, hagamos un breve repaso por las noticias recientes del gobierno del Cesar. El gobierno departamental tiene como meta que todos los niños de 3 a 11 años sean vacunados contra el COVID-19. Se necesita del compromiso de los padres de familia para que acudan a los más de 40 puntos de vacunación disponibles en todo el Cesar. Villa Azul y Villa del Cesar, dos barrios que nacieron como invasiones en el COPEI, pronto dejarán de sufrir por la mala disposición de las aguas residuales, pues iniciará la construcción del alcantarillado sanitario. El Cesar se prepara para elegir a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y el gobierno Lo Hacemos Mejor brinda acompañamiento para que se cumplan todas las garantías. Les contamos en qué consiste la iniciativa de Pagos por Servicios Ambientales o PSA. Es un esquema que el gobierno departamental está implementando con el fin de garantizar la calidad del recurso hídrico y la biodiversidad del Cesar. Gracias al convenio entre el gobierno Lo Hacemos Mejor, el Ministerio de Minas y Energía y la Alcaldía de González, se dará solución a un problema histórico en este municipio: el acceso al servicio de gas domiciliario. Nancy Rodríguez es una pailitense que desde hace muchos años cree en el trabajo decente para prosperar y así lo ha hecho con su ferretería, en la que invirtió recientemente el microcrédito obtenido de Credicesar.
Cada vez son más las empresas del Cesar que exploran el comercio electrónico. Gracias al apoyo del gobierno Lo Hacemos Mejor, que les ofrece un plan de digitalización gratuito a los más de 13.000 emprendedores en el departamento. Conozca estas dos historias. Nancy Rodríguez es una de esas cesarenses berracas que ni la violencia que le dejó pérdidas irreparables puede vencer. Ella, junto a sus hijos, ha sacado adelante el negocio que le dejó su difunto esposo y así llegó a su familia. Entonces el señor un día me dijo a mi vecina, ¿usted por qué no le dice a su esposo que me cambie este negocio por un pedacito de tierra? Porque yo tengo unas vacas y estoy aburrido, está pastando, pagando pasto y esas cosas. Yo le dije, espérese a ver cómo lo convenzo porque él es un poquito difícil. Y desde que lo convenció, llevan más de 10 años durante los cuales el negocio ha tenido momentos buenos y otros no tanto. Por eso, al obtener el microcrédito de la estrategia Credit Cesar, Nancy decidió apostarle a un producto muy comercial. Lo invertí en unas pinturas. Compré dos cuñetes, que son los cuñetes grandes, y otros galoncitos que compré aquí. Para este tipo de unidades productivas, siempre es necesario contar con productos de fácil venta. Los que se venden más rápido, por ejemplo, los accesorios PVC y las pinturas. En definitiva, este impulso de Credit Cesar a su ferretería ha permitido mantener la rentabilidad que ahora está muy bien, porque las pinturas, yo hay días que no vendo nada, sino solo pinturas. Los emprendedores del Cesar no tienen barreras para ofrecer sus productos a nivel nacional e internacional, porque a través de las plataformas digitales tienen un mundo de oportunidades. Ya llevamos más de 300 empresas que han iniciado el proceso de digitalización en el departamento del Cesar. Están teniendo su página acerca del comercio, un apoyo también en todo el proceso de digitalización. Han accedido también a lo que es el comercio electrónico. Y la idea es que las más de 13.000 empresas que están constituidas en el departamento puedan acceder a este beneficio y bueno, juntos hacerlo mejor. Con el plan de digitalización gratuito que ofrece el gobierno Lo Hacemos Mejor, con la Organización de Estados Americanos, OEA y Colau, han creado sus tiendas virtuales y exploran el comercio electrónico. Tanto el tendero como el agricultor, el panadero o el dueño de una droguería puede acceder a este beneficio. Tan solo debe ingresar a la página web www.cesar.gov.co y darle clic al banner Digitaliza tu negocio gratis. Luego, escogen la opción Empezar y crearán su sitio web. Allí podrán añadir información sobre su empresa, escoger el diseño que más les guste para personalizarla fácilmente y agregar sus productos y servicios. La digitalización es la máxima expresión de la democratización comercial. En esta emisión les presentamos un resumen de los hechos recientes de cultura y turismo en el Cesar. Desde las instalaciones de la Biblioteca Departamental del Cesar, Dayana Jaimes nos presenta el informe. Hoy desde la Sala Infantil de la Biblioteca Departamental estaremos mostrándoles las noticias más destacadas de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Iniciamos con actividades de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, donde en un espacio de proyección y análisis cinematográficos, jóvenes del municipio de Valledupar asistieron a una tarde de cine, una iniciativa con la que se busca estimular en los participantes la reflexión acerca de las temáticas de interés social y cultural que se abordan en los diferentes contenidos audiovisuales. Pues bastante provechoso porque puedes intercambiar ideas luego de la película con personas que no conoces y que de pronto aquí se da el espacio para que pues expongas tus puntos de vista e intercambies algo más, incluso que ideas. A través de la estrategia Viviendo Nuestra Cultura y Turismo Lo Hacemos Mejor, la comunidad de Valledupar disfrutó de un conversatorio de arte y color en el cual participaron diferentes pintores cesarenses y además los niños participaron en un taller de pintura. Los servicios bibliotecarios satisfacen necesidades de los usuarios. Leer, ver cine, jugar ajedrez, exposiciones de arte y préstamo de libros ponen al alcance toda la posibilidad de sentirse bien en espacios agradables dentro de la Biblioteca Pública Rafael Carrillo Luquez.
a través del servicio de visita guiada, niños y niñas del Colegio Barut y Angloamericano disfrutaron de actividades como lectura en voz alta, juegos didácticos y cine. Recuerden estar siempre conectados a nuestras redes sociales para que conozcan más acerca de nuestra agenda de la Secretaría de Cultura y Turismo y las actividades que brinda la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. A continuación, otro bloque de informaciones importantes del gobierno que lo hace mejor. Buscando brindarle un espacio de entretenimiento a nuestros pequeños deportistas, la Secretaría de Deportes del Cesar abrió inscripciones para los cursos vacacionales. Entre colores, risas y juegos, se llevó a cabo la primera jornada masiva de vacunación contra COVID-19 para niños entre 3 y 11 años en el Estadio Armando Maestre Pavallón. En el Departamento del Cesar estamos realizando jornadas de vacunación para caninos y felinos que tienen como objetivo prevenir la rabia. Conozcamos un poco más sobre esto y cómo identificar esta enfermedad. Dicen que la fe es lo último que se pierde y sin lugar a dudas Adalberto Vaquero es ejemplo de ello. Recibió una prótesis dental después de tener muchas dificultades para poder comer, incluso para poder expresarse. Este agricultor nos cuenta su historia. Buscando integrar a nuestra niñez, la Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Deportes, lanzará este próximo 20 de noviembre los cursos vacacionales de deportes que vinculará a niños y niñas de 6 a 12 años, al igual que pequeños con discapacidad cognitiva y física. Fueron más de 1,000 niños que se inscribieron a estos cursos que se extenderán hasta el 20 de diciembre. Entre las disciplinas estarán el tenis, el patinaje, el taekwondo, básquetbol, natación, fútbol, la gimnasia, el boxeo, tiro con arco y el judo. En el Estadio Armando Maestre Pavalló se llevó a cabo la primera jornada masiva contra el COVID-19 para los niños entre 3 y 11 años. Desde las 7 de la mañana, todo el equipo del gobierno Lo Hacemos Mejor esperó a los más pequeños con pinturitas, maquillajes y variedad de disfraces. Los vacunadores se convirtieron en payasos que sacaban risas a los niños. Las vacunadoras fueron las hadas madrinas que con magia aplicaban cada dosis del biológico convirtiendo al estadio en un parque de diversiones infantil. Gracias a Dios que nos trajo la vacuna. Nada, no me dolió. Ahí solamente es un piquete y listo, como si te picara una abeja. Nada. Y me vacunó para hacerme fuerte y que se acabe esta pandemia. 4.210 dosis fueron aplicadas durante esos días. Los niños fueron ejemplo para los más grandes. Eran conscientes de la importancia de recibir la vacuna. Algunos de ellos estaban temerosos, como es natural. Los padres de familia demostraron el sentido de responsabilidad ante la salud de sus hijos, acudiendo al llamado que realizó el gobierno del Cesar. En esta jornada también accedieron a la aplicación del biológico migrantes venezolanos, personas de la tercera edad para su dosis de refuerzo y adultos que no se habían acercado a vacunar. Seguimos invitando a todos a que se acerquen a los más de 40 puntos de vacunación que tiene el departamento del Cesar. El gobierno Lo Hacemos Mejor busca el bienestar y la salud de los cesarenses. Hazlo mejor, vacúnate. Actualmente, el programa de zoonosis viene implementando desde el mes de septiembre la jornada masiva donde se intensifican las acciones de prevención, promoción y control de la rabia en caninos y felinos. Es por ello que estamos realizando jornadas intramurales a lo largo y ancho del departamento del Cesar, donde se están instaurando mesas o puestos de vacunación en aras de reducir los factores de riesgo que contribuyen a la transmisión de esta enfermedad. Así como tal, también estamos saliendo casa a casa realizando estas jornadas donde inmunizamos los animales en los mismos hogares y entregando el carnet de vacunación respectivo. Estas jornadas se realizan todos los años, teniendo en cuenta que la rabia es un evento
totalmente prevenible, pero 100% mortal. Si tenemos mascotas en nuestros hogares, es trascendental reconocer los síntomas de la rabia. El animal presenta sintomatología nerviosa, es decir, cambios de comportamiento, hipersensibilidad a sonidos, agresividad y mucha salivación. Y si alguna persona es mordida, acuda al puesto de salud para clasificar la exposición y activar las rutas de control respectivas. Es importante también tener en cuenta que todo animal que muera con sintomatología nerviosa cumple con la definición de caso para ser clasificado como rabia canina o felina hasta no demostrarse lo contrario. Adalberto Vaquero sale todos los días a la puerta y mira lejos, pensando en cuándo podría volver a sonreír con confianza. Dios mío, gracias por todo lo que nos ha dado, Señor. Para una sonrisa, para salir al pueblo a disfrutarla. Camina por las calles de Manaure y se encuentra de casualidad con una noticia que le acelera el corazón. Ah, muy bueno. Tinto colombiano. Adiós, que me Dios bendiga. Ahora, sus oraciones han surtido efecto. Nombre de Dios, la Virgen Santísima, Señor. Gracias por esta prótesis que me dieron a mí. Ya voy a seguir otra sonrisa. Esa misma mañana llegó al comedor del adulto mayor, en donde cientos de ellos recibirán una prótesis dental, algo que los tenía felices. Con este proyecto queríamos devolverle básicamente la sonrisa a cada adulto mayor, mejorando así su calidad de vida, mejorando así y aumentando su autoestima. Ya no más tristezas, ahora hay que sonreír porque solo de esa forma le podremos decir al mundo no me rendí, y todo gracias a personas dispuestas a luchar por nosotros, a luchar por vernos feliz, como hoy lo hace el gobierno de Luis Alberto Monsalvo, a quien este hombre le dice gracias a ustedes. Siento bien. Una historia de Beto Ariño con la cámara de Marlon Ríos. Por el día de hoy esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana para seguirles contando por qué en el departamento del Cesar lo hacemos mejor. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales institucionales.